Mis amados hermanos y amigos, qué bendición. En verdad estoy gozoso de que hoy una vez más nos sentemos a hablar un rato, y hoy tenemos una conversación muy, pero que muy interesante. Y sinceramente hablando, me gustan estos tipos de conversaciones, ya que podemos hablar de lo que la Biblia dice y aplicarlo a nuestras experiencias. Hoy yo quiero hablar sobre las mujeres, sí, las mujeres, porque tengo una alta admiración por el liderazgo de las mujeres en este tiempo, y más después de convertirme en pastor, una persona ya equitativa, que puede pensar, puede analizar, puede observar sin lujos de ningún tipo de prejuicio, ni nada. Por lo menos en mi experiencia he visto que a las mujeres nadie las detiene. En la iglesia, hermanos, he visto cosas tremendas de mujeres de fe. Y puedo hablar naturalmente de la familia, en la casa. Puedo hablar de mi punto de vista personal acerca de las mujeres en el trabajo. He trabajado con muchas de ellas. Quiero en verdad hablar de este tema porque lo creo muy importante, y no es que no tenga que ver con hombres. Este tema tiene que ver tanto con hombres como con mujeres, pero voy a venir de la perspectiva femenina, o por lo menos mi análisis en ella. Por favor, según estamos hablando, comparta este mensaje para que se añadan otras personas, hombres y mujeres. Comparte esta enseñanza para que otros también adquieran esta sabiduría de la palabra de Dios. Y en Mateo capítulo 15, versículos 21 en adelante, dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Ok? ¿Por qué no vino el papá? ¿Por qué no vino el tío? Y tal vez eran buenos hombres. Pero hermanos, lo primero que quiero decir es que he visto cómo las mujeres toman la iniciativa en tantas de nuestras faenas cotidianas. Es como que han nacido con algo dentro de ellas, y estoy naturalmente pluralizando, estoy generalizando. Pueden haber mujeres diferentes a la mujer sirofenicia o cananea que vemos aquí, pero la actitud en general es una actitud que nosotros los hombres de verdad admiramos de las mujeres. Sí, esas mujeres no se duermen, toman la iniciativa. En la escuela, ¿quién va a inscribir los niños usualmente? ¿Quién viene primero a Cristo, a la casa de Dios? ¿Quién sirve primero? En la mayoría de los casos, estoy hablando que no es mutuamente exclusivo así, ¿ok? Porque en mi caso, por ejemplo, yo vine a Jesucristo y yo no vine sino por mi tío que insistió. Pero si yo voy a contar ahora y a decir, vamos a ver quién trae gente a la iglesia. Oh, hermano, las mujeres, yo doy gracias a Dios por ellas. No hay quien las detenga. Aquí vemos un buen ejemplo. Vamos a tocar algunos puntos aquí en estos minutos. La hija está gravemente atormentada en la casa. Se dice que aquí en Estados Unidos, sobre el 82.3% de las minorías, o sea, afroamericanos y latinos, nos criamos solamente con la mamá. Solamente el 16% se cría con mamá y papá. Esto es
esto le mete miedo a cualquiera, es un terror. Pero así es. Yo soy pastor por muchos años ya, casi 30. Vamos a cumplir pastoreando y doy gracias a Dios por esta experiencia. No me merezco este trato de parte de Dios. Esto lo ha hecho Él no por mí, sino por su gracia. ¿Quién era yo? Y hay gente que todavía me lo hace sentir y me lo hace saber, que usualmente no vienen directamente donde mí, sino que lo hablan y yo me río. No me molesta que digan, ah, ese era un delincuente, ah, ese era un lo que sea. Pero sí te digo algo, que luego de Jesucristo salvarme, mi mente ha cambiado totalmente. Las mujeres siempre han tenido mi admiración por primeramente mi casa, la que mandaba era mi abuela. Y déjeme decirle, mi abuelo era un hombre considerado un macho, guapo. Pero en la casa, la manager era doña Tatá. Los primos míos que andan por ahí, que nos criamos todos juntos, cuando nos sentamos a hablar, tenemos que reírnos, porque era una mujer pequeñita de estatura, pero tenía un corazón de aquí al cielo. Por eso siempre decimos que los hombres, yo lo digo naturalmente a los hombres no se miden de la cabeza hacia abajo, sino del corazón hacia arriba. Y creo que debí usar más a la mujer en eso. Doña Tatá no tenía 5 pies de estatura, y si lo tenía, tal vez era ahí 5 pies, 5'1", 5'2", pero delgadita, con una apariencia hasta frágil, pero tenía una energía que trabajaba desde las 4 de la mañana preparándole la arepa a la familia, el pan a la familia. En esos tiempos se horneaba ahí mismo y ella esperaba a las 4 de la mañana para hornear esas cosas. Y imagínense, tenía una habilidad tremenda en la cocina. Ella era que siempre estaba cuidando la seguridad de la casa. Y mi abuelo, tranquilo, sereno, pero claro, si había un peligro o cualquier cosa que el hombre tenía que hacer, él lo hacía. Pero la mujer que siempre estaba mandando y haciendo era la abuela. Luego viví con mi mamá aquí en Estados Unidos y mi padrastro, olvídese, mi mamá, aunque era pasiva, ella era la manager también. Ella se pasaba y se acostaba boca arriba, y cuando empezaba a describir cosas y hablar, yo personalmente la admiraba. Yo decía, oye, pero esta mujer que no fue a una escuela sabe demasiado. Y yo, un niñito, ya yo sabía que yo podía confiar en mi mamá. Si alguien tenía que llevarme a la tienda, si alguien tenía que llevarme a cualquier lugar como niño, mi mamá me tomaba de las manos y me llevaba. Luego, ahora cuando me casé, tengo a la pastora Kenny en la casa. Aleluya, santo Jehová. Esa mujer es una líder y doy gracias a Dios por mi esposa. Es líder en la casa, es líder aquí. Y yo no soy un aofase. Yo no soy un aofase. Pero hay gente, a ella no le gusta que yo diga eso. Hay gente que ha venido donde me dice, pastor, yo sé que usted es el más humilde de la casa. Ahora, tengo a mi hija Raquel, que es como su abuela, doña Tata, o bisabuela. Las cosas son tremendas. Pero, dando esos ejemplos, tenemos que ir a esta mujer que nadie pudo detenerla. Mire, los discípulos, cuando ella vino a dar el reporte de que su hija estaba enferma en su casa, que no podía ni venir a la reunión para que Jesús le orara, los discípulos no querían a esta mujer. Dice aquí, pero Jesús no le respondió palabra. O sea, el Señor no le habló. Cuando ella gritó, mi hija está atormentada por un espíritu, Jesús no le habló. Entonces los discípulos le rogaron al maestro, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él le respondió a la mujer, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús creyó seguro que ya la mujer se iba. Socórreme, Señor, le respondió. Socórreme, ayúdame. No paró. Y déjame decirte, la insistencia de las mujeres, aleluya,
cuando una mujer quiere algo, le cae encima ese propósito. Las mujeres, gracias a Dios por la persistencia de las mujeres. Yo voy a decir aquí insistencia de las mujeres, aunque puedo hablar de otras mujeres aquí. Hoy estamos hablando de una mujer que gana la admiración de todos nosotros. Señor, y aunque tú no has venido directamente a ayudarme a mí, ten misericordia, tú eres el hijo de David. Ten misericordia, Señor, porque aún los perrillos comen de las migajas de las mesas de los reyes. No importa que tú no me trates en primera fila, primera línea. Es otra cosa que tienen las mujeres. Son humildes en ese sentido. Como no pueden tal vez físicamente superar a un hombre físicamente, y no todas las mujeres, hay mujeres tremendas, pero usualmente no es así. La mujer le gana al hombre en eso, en insistencia, en ese carácter, en esa firmeza, y sigue adelante, insiste, y no importa, es fuerte. En una ocasión, uno de mis maestros en la universidad me preguntó: Sabino, ¿qué tú crees que es más fuerte, el hierro o una goma? Yo le dije: el hierro. Y él me dijo: ¿por qué? Yo le dije: y el hierro nadie lo rompe. Y agarró un tubo y lo dobló. Y dije: mira cómo lo doblé. Y me dijo: agarra esa goma. Y yo agarré la goma y yo dije: un momento, pero esto no es una buena comparación. Y me dijo: ¿sabes por qué la goma es más fuerte en muchos sentidos? Porque no importa cómo tú la tires, cómo tú la dobles. Y luego, en la universidad, estudiando la palabra de Dios, descubro que la unción, la poderosa unción, la unción de fuego, la unción fuerte, ¿verdad? La unción que es como una roca, esa unción es fuerte porque es flexible. La unción, uno de los componentes, de los cinco componentes de la unción, es la mirra aromática. Esta es una goma. Una goma. Y cuando a una persona ungida le viene algún ataque, esa persona no gana por su firmeza. No, esa persona gana por su flexibilidad, que no se ofende. El ungido de verdad no anda ofendiéndose así y abandonando el propósito por frustraciones. No, es una goma. Le dan golpe, lo tiran, lo difaman, lo critican y sigue adelante. Y la mujer tiene esa unción. Aunque se quebranten porque son humanas, pero esa insistencia sigue intacta, no importando quién venga, qué venga en contra de ella. Escriba su comentario ahora mismo, díganos a nosotros, ¿qué tipo de mujer eres tú? ¿A qué mujeres tú has conocido? Dinos algo, por favor, porque yo en verdad estoy hablando aquí de que no hay quien detenga a las mujeres. No hay quien las detenga. Y si estamos en Cristo, las admiramos. Aquí a nuestra congregación llegó una mujer que debió ser una artista, un modelo, muy bella. Y en una ocasión mi esposa me dice: oye, pero esa muchacha va a llenar la iglesia. Oh my God. Esa muchacha, aunque tenía debilidades que puedo criticar, déjeme decirle, traía mayormente hombres a la iglesia. Hombres, los más fuertes allá afuera, los que más resisten son los hombres. Las iglesias están llenas de mujeres, llenas de mujeres. Pero ella traía 3 y 4 hombres por reunión. Pastor, venga, óreme por este. Pastor, mire que este se está saliendo de la línea. Pastor, mire que este muchacho está rebelde contra su mamá. Pastor, mire. Y era como que le sabía la vida. Y uno orando. Teníamos que admirar a esa joven. Y no solamente ella. Aquí hay una mujer, hermano, que semanalmente le habla a más de 200 personas de Cristo. Ella se para en una esquina en Manhattan. Nosotros estamos, esta iglesia, o sea, este templo está en el Bronx, pero se para en una esquina, 181 por ahí, en Manhattan, y me da reportes de que le hablé a más de 200 personas esta semana. Y trae todo tipo de gente a las reuniones. Les digo a ustedes que a las mujeres nada ni nadie
las detiene. Esta mujer oró de manera que Jesús dijo de ella: vete, tu hija ya está sana. Grande es tu fe. Dos veces Jesús dice esto a un centurión que, dicho sea de paso, no era israelita, y a esta mujer que era cananea, sirofenicia, idólatra. Pero creyó a Jesús. Y Jesús le dijo: grande es tu fe. Mujeres, grande. Óyeme bien, grande es la fe de usted. Grande es tu fe, mujer. A ti nada ni nadie te detiene. Tú has sido la más sufrida, tú has sido la más abusada, tú has sido la más maltratada, pero a ti nadie te detiene. Animo a las mujeres que sigan adelante en Cristo Jesús. Hay recompensas grandes para ustedes. A ustedes nadie las detiene. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús. Son madres, son esposas, son hermanas, son sobrinas. A todas mis sobrinas les bendigo. Ustedes que están en una nueva generación, que gracias a Dios por sus tías y sus instrucciones, hoy ustedes, mis sobrinas, son mujeres ejemplares que van hacia adelante, y sé que a ustedes nadie tampoco las detiene. En la iglesia nadie detiene a las mujeres. Las respetamos, les bendecimos. Gracias, mujeres. Amén.